Com veus a la plantilla abans de jugar a la final contra el Madrid, un equip que arriba amb ganes de revanxa i amb bona ratxa? Gràcies. Bé, l'equip està, doncs, com podeu imaginar, no? molt motivat, molt il·lusionat. Crec que és l'escenari ideal per un, per un futbolista. Jugar una final de Supercopa contra el Real Madrid en un clàssic, doncs, crec que millor escenari és impossible. Per tant, eh, a intentar donc, fer un gran partit. Tenim la, la sort de, de tenir l'exemple de la temporada passada, que crec que és el, el partit ideal que hem d'intentar fer nosaltres demà, dominar el partit, imposar la nostra personalitat, la nostra identitat, el nostre model de joc i, i dominar en pilota. Crec que és aquest l'escenari perfecte per nosaltres demà. No? Eh, arribem arribem potser un pèl, un pèl menys en forma que el Real Madrid, aquesta és la realitat i hem de ser honestos, però quan comenci a rodar la pilota no hi ha, crec que no hi ha favorit, crec que està tot al 50%, és un clàssic, no pots preveure mai el que passarà en un, en un clàssic i menys en una final, per tant a dominar el joc, a imposar la nostra personalitat, a gaudir d'aquesta final. És la primera final, o estem en el, en el lloc ideal on volíem, que és una final del primer títol dels quatre que tenim aquesta temporada, per tant, estem en un, en un moment ideal per aconseguir un, un títol. La tens presa i, en tot cas, depèn de si Pedri és titular o no, que juguis amb quatre migcampistes d'entrada? No, a l última pregunta no, no depèn de Pedri res. dir, Pedri també està al 100%, veurem, veurem i decidirem demà els noms. La idea la tinc claríssima, la tinc claríssima. La identitat ha de ser més que mai la nostra, l'ADN Barça, eh, treure-li la pilota al Madrid, dominar, i tenim l'exemple l'any passat, no, no descobreixo res. I independentment si juguem amb 4, 5, 6 migcampistes, la idea no canvia. Si juguem amb 3 puntes, 4 puntes, si hem jugat amb diferents noms, però la idea no, no, no varia. És la de tenir personalitat, de jugar, de fixar l'oponent, de superioritats numèriques, de triangulacions, aquest ADN nostre de que fa 30 anys doncs va, va imposar d'alguna manera o va inculcar Johan Cruyff, és el que hem de és el que hem d'aconseguir demà. L'any passat vam estar molt orgullosos del Barça que vam veure a la Supercopa, a la final, fent una, un gran futbol i aquest, aquest és el camí que busquem. I ens, ens surt millor, pitjor, però aquesta és la nostra idea. La nostra idea no, no canviarà. Fiels, fidels al, al kriffisme. Fa, fa un any a la, a la final, tu també signes guanyar la final sense, sense mereixer-ho futbolísticament? Però és que quan, quan ha guanyat el Barça sense mereixer-ho? Aquesta és la pregunta. El que ens ha passat és concretament al revés moltíssimes vegades. Que no hem guanyat quan ho hem merescut. Això és el que ens passa normalment. L altre no recordo un partit, potser mira, a Noeta aquest any, o al Real Arena. Potser aquest any no vam mereixer guanyar, i, però un partit ens passa un partit de, de 200, ens passa això, però al contrari no, no, ens sol, no ens sol passar. Per tant, a, a, jugar bé, a dominar el partit, a tenir la pilota, a tenir més personalitat que mai, és l'escenari ideal i tenim l'exemple l'any passat. Insisteixo, fidels a aquest corifisme, a aquest ADN Barça, a aquesta personalitat, a aquesta identitat que ens fa que ens, fa que, en, que ens tinguin tant respecte arreu del, del món, no? la manera de jugar al com. Insistirem en el com, però hi ha moments que no ens surt, hi ha moments que tens un contrari, que et pot dominar, però la idea no, no varia, és aquesta. Aquest dia de diferència, com es nota o quan es pot notar? Més cap al tram de final o ja al començament? Jo crec que no té, no té massa importància. No? Sí que és veritat que ells van jugar una pròrroga i van acabar realment fatigats, van, van tenir una, una guerra futbolística. Nosaltres no vam tenir pròrroga, però l'any passat crec que vam estar igual. Vam jugar després contra el, contra el Betis, i vam, i vam jugar a pròrroga. I, ens va sortir el millor partit de, potser dels últims dos anys. No, no, és, no és cap excusa. No, no, no crec que tingui a veure. Ets optimista o no per de cara a tindre'l el pot arribar a, a, al partit de Champions. Merci. De Champions, sí, Rafa, sí, imagino que estarà, sí, sí. Sí, sí. I en quant a la idea, ho tinc clar. Tinc clar la idea, tinc bastant clar els noms i, i no canviarà. Fins ara el que hem d'intentar, i més contra, contra el Real Madrid, és imposar la nostra, la nostra personalitat. Res més. No, no, descobri, no, descobrim més. Tant de bo, tant de bo ens ha sortit un partit eh, molt semblant al que, al vam fer la temporada passada. Has col·locat Araujo al lateral eh, per marcar Vinicius. Eh, més o menys tens la mateixa idea per aquest partit? Bueno, doncs eh, tampoc no puc donar pistes, és que m'esteu preguntant per noms, l'alineació, la idea, tot, que si dono pistes aquí li estic fent un favor a l'Ancelotti. Per tant, eh, veureu demà, veureu demà els noms, la idea, qui juga, quina posició, i, i evidentment Araujo, sempre, o jugui on jugui és una, és una garantia, a nivell defensiu, i sobretot el que ha millorat Araujo en dos anys en pilota, és extraordinari com divideix, com fixa, i ha millorat molt amb, amb nosaltres des que estem al càrrec. ¿Qué es lo que te hace ser optimista o poder pensar que mañana se pueda volver a ver ese Barça de la temporada pasada aquí en Riad? Pues no estoy de acuerdo, porque este año hemos jugado muy bien contra Sevilla, contra el Leti de Bilbao, contra el mismo Real Madrid, incluso perdiendo, que es lo que me preguntaba tu compañera ese día merecíamos mucho más contra Girona, contra la Real Sociedad no, en Champions hemos competido muy bien contra el Porto, hemos jugado muy bien a fútbol este año, te diría que mejor que la temporada pasada. Pero una cosa es lo que analizáis vosotros y lo que analizo yo. Esto es así. Por lo tanto, hemos jugado muy buenos partidos en casa contra rival en casa y fuera contra rivales fuertes y mañana es, es el momento de repetir estos, estos partidos, el del Sevilla, el de la Bilbao, el del Porto, el del Madrid. En muchos momentos el del Girona, dominar y tener personalidad, tener nuestra identidad. Eh, lo verás para un poco. Eh, calcar lo que se hizo el año pasado a, a mañana. Gracias. No, no, el año pasado ya lo vimos pues igual un par o tres de veces para analizar, para mejorar, porque no todo fue perfecto. Evidentemente fue un gran partido, grandísimo partido, pero este año cambia, cambian los futbolistas. El Madrid ha cambiado de sistema, eh, juegan sin un nueve fijo, atacan muchos espacios. Rodrigo Vinicius, Beringham que entra de segunda línea, juegan con prácticamente cuatro centrocampistas también. ...entonces han cambiado totalmente el dibujo... ...no tiene nada que ver con, el, con la temporada pasada. ¿Tú en el que les sorprendisteis el año pasado... ...o crees que este año el Madrid está avisado de que... ...en una final sois capaces de ganar a cualquier equipo? Sí, yo creo que... ...tengo la sensación de que... ...de que el Madrid es más fuerte cuando el Barça es, fu es más fuerte... ...es decir... ...desde que estamos en el, en el cargo, en este caso yo... Eh, ...si hemos conseguido algún título hemos tenido que pasar por el Real Madrid el año pasado la final les tuvimos que ganar en casa el año pasado en liga si no se nos ponían a seis puntos nos eliminaron de copa en la semifinal y otra vez nos los encontramos en la final ellos también reaccionan cuando ven un barça un barça fuerte entonces están viendo un Barça que puede competir desde que estamos en el cargo entonces está muy igualado todo muy igualado les hemos igualado al Real Madrid de los últimos años en cuanto a títulos también, el año pasado nosotros conseguimos dos títulos y este año les estamos luchando otra vez por este título. Entonces ellos, ellos son más fuertes cuando el Barça está, está fuerte. ¿Tú cómo ves a tus jugadores y qué sientes que te juegas tú como entrenador mañana? Gracias. A la segunda pregunta me juego un título. Me juego un título. Eh, sinceramente llego mucho más desahogado que el año pasado. Eh, ya hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es, es ganador, el año pasado se consiguieron dos títulos y, y bueno este año llegó más tranquilo, con más tranquilidad, con más, con más pozo y Ancelotti tiene hambre, el Madrid siempre tiene hambre, yo no he visto un Madrid sin hambre, incluso recuerdo el mejor Barça de la historia, tuvimos que ir a ganar dos a seis al Real Madrid si no se nos ponían a un punto. Al mejor Barça de la historia. Por eso digo que el Real Madrid reacciona cuando. Cuando, todavía más cuando ven un Barça Fuerte. Ahora están viendo un Barça Fuerte, lo están viendo. Y cuando conversas con Ancelotti te das cuenta de que está un Barça Fuerte, de que les puedes competir. Entonces vamos a competir, vamos a disfrutar, estamos para, para ganar títulos y mañana es un escenario ideal. A mí me motiva, me extramotiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para, para levantar este título. Quizá adelante tendría Mendí que es un, es un hueso defensivo. ¿Qué le pedirías eh, en el, para el partido? Pues lo que está demostrando: desparpajo, talento, calidad individual. Tenga que, te, quien tenga adelante. ¿no? Pues puede tener Camavinga, Mendy, Nacho, el que, el que sea, Fran García, el que juegue. Eh, eh, min tiene que demostrar su talento, porque además lo tiene, es muy joven, pero no le pesará en ningún momento el escenario porque, porque tiene esta, este desparpajo y esta. Y esta personalidad para, para marcar diferencias, incluso siendo un, un adolescente. ¿no? ¿Cómo está Valde físicamente y, y cómo lo ves eh, lo que está aportando esta temporada al equipo? Sí, el otro día jugó mermado, estuvimos valorando el cambio porque le dolía muchísimo la, la espalda, pero apretó, aguantó y tuvo la personalidad y la entereza y la de, de continuar. ¿no? Pues nos está dando mucho, Valde, nos está dando mucho y nos seguirá dando. Eh, por fuera, por dentro, eh, llegadas. Eh, creo que, que el Madrid va a estar muy pendiente de, seguramente de esa banda izquierda con, con Valde, seguro, seguro. Con Carvajal, con Valverde, con quien juegue, pero el rival sabe que tenemos mucha, mucha mucho potencial en esa, en esa banda izquierda. Pero has perdido más. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que decir de eso? Bueno, pues que hay que igualar. Esa. Esas estadísticas. <laughs> mañana es un gran día para igualar las estadísticas. Sí, siempre ha sido difícil eh, venir aquí a competir con los, con los equipos saudíes. Son de lo mejorcito que hay en, en el continente asiático y siempre era difícil. Pero mañana es otra, es otra historia. Eh, me quedo con la experiencia del, del año pasado, del partido del año pasado. Incluso que en alguna ocasión Ancelotti, pese a toda su trayectoria, se le ha infavalorado infa como, como entrenador. Gracias. Yo seguro que no lo he infravalorado, todo lo contrario. Me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia. Eh, ahí está su palmarés. Eh, ha triunfado en todos, en todos los países donde ha, donde ha competido, donde ha entrenado, eh, dejando huella. Eh, no verás prácticamente a nadie hablando mal de, de Ancelotti. Me parece un caballero, tengo buena relación, buen trato, cordial, con respeto siempre. Por lo tanto, para mí es, es un ejemplo. Entonces, le tengo un respeto extraordinario. Extraordinario. Similitudes, pues no lo sé. No lo sé. Igual que éramos centrocampistas y vemos el fútbol de la, de la misma manera, pero creo que las, las ideas y las metodologías son, son diferentes. ¿Y si condiciona menos a otros jugadores de los que a lo mejor estabas pendiente el año pasado y si es él un poco lo que más te preocupa del Madrid? Gracias. No nos centramos en un jugador, si no nos volveríamos locos. Todos tienen un nivel extraordinario. Vinicius, eh, Rodrigo, Bellingham, si juega Modri Cross, Camavinga, Choamenis, que estás, estamos hablando de futbolistas de primerísimo nivel, es el Real Madrid. Siempre ha sido así. De Bellingham, pues te destacaría su llegada, ¿no? el timing que tiene, el tiempo de llegada, eh, la capacidad física, técnica. Bueno, es un futbolista. extraordinario, no? Y està marcando diferències con esas llegades desde segunda segunda línia sin ir més lejos el gol del clàssic en la liga, no? Carlos, únicament en els 11 titulars i després en funció del que requereixi el partit ja decideixes o ja contemples totes les possibilitats abans de que comenci el partit. Moltes gràcies. Nosaltres, jo en aquest cas treballo en general, en general, és a dir no penso en qui jugarà, sinó en qui pot ocupar aquella posició i què ha de fer aquell jugador en aquella posició, tant en defensa com en atac, com en estratègia, pilota parada. Però no, no treballem a nivell individual amb aquell jugador, sinó treballem a nivell grupal, perquè tothom estigui preparat. En certs moments eh, et poden passar moltes coses i tothom ha d'estar preparat i saber el que requereix, el que volem de cada jugador en cada, en cada posició. Ads, and how much does hosting huge football matches like this help grow football in Saudi Arabia? Well, I think uh, yes. We are enjoying here in Saudi all the time that we we came here. Everybody respect us. Everybody support us, like the last last game in the stadium. So very happy to be here. And I think uh, uh, Saudi football will improve a lot in the next next years because you know they have everything to. to have the best players in the in the world.